La manera en que entendemos el dinero a menudo es errónea. Nos aferramos a la idea de que la riqueza es principalmente material, pero en realidad el dinero es energía. Cuando menciono que el dinero es energía y se rige por las mismas leyes universales que todo lo demás en nuestro entorno, aplicamos, me refiero a la ley de la atracción, la causa y efecto, o conocida como el karma o la ley de la compensación. Es fundamental mantener una relación positiva con el dinero, pues al verlo como una extensión de energía, como el amor o la felicidad, cambiamos radicalmente cómo interactuamos con él. Obsesionarnos con acumularlo puede llevarnos a perder de vista su verdadero valor y generar una percepción de carencia que solo atrae más escasez. Contradictoriamente, muchas personas desestiman la necesidad del dinero, etiquetándolo como fuente de todos los males, aunque continúan dependiendo de él diariamente. El conflicto interno sobre el dinero y el miedo a reconocer su verdadera importancia son aspectos cruciales que muchas personas experimentan. Esta dualidad puede provenir de mensajes contradictorios que recibimos a lo largo de nuestra vida. Por un lado, el dinero se critica como la raíz de todos los males, y por otro, es evidente que es necesario para la seguridad y el bienestar. Este conflicto interno que tenemos puede llevar a sentimientos de culpa o vergüenza al desear o acumular riqueza, lo que a su vez puede obstaculizar nuestra capacidad para gestionar el dinero de manera efectiva. Reconocer la importancia del dinero no significa idolatrarlo, sino entender que es una herramienta que ofrece libertad. Esta libertad se manifiesta en nuestra capacidad de elegir dónde vivir, qué tipo de trabajo realizar, qué experiencias disfrutar y cómo contribuir a la sociedad. Por ejemplo, alguien que tiene recursos financieros suficientes puede optar por dedicar tiempo y dinero a causas benéficas, educación, o invertir en un negocio que cree empleados y servicios valiosos. De igual manera, la libertad financiera puede permitir a una persona tomar decisiones que se alineen más estrechamente con sus valores personales y profesionales, como rechazar proyectos que no se sienten éticos o trabajar de manera que se preserve un equilibrio saludable entre la vida laboral y la vida personal. La ausencia de restricciones económicas abre un abanico de posibilidades. Por ejemplo, la educación y el aprendizaje continuo, que son fundamentales para el crecimiento personal y profesional, a menudo requieren de una inversión significativa. Con recursos suficientes, uno puede acceder a mejores oportunidades educativas, sin el constante temor a la deuda financiera. Además, la seguridad económica permite a las personas explorar nuevas áreas de interés y pasión que podrían haber sido vistas como demasiado riesgosas o imprácticas bajo circunstancias financieras más ajustadas. Este nivel de libertad también puede inspirar a las personas a impactar de una manera significativa en su entorno. Con los medios económicos, individuos y comunidades pueden implementar proyectos que beneficien a otros, como iniciativas de energía limpia, programas de alimentación o infraestructura comunitaria. La capacidad de financiar y apoyar esta iniciativa no solo mejora las vidas de otros, sino que también proporciona una profunda satisfacción personal al ver el resultado positivo de estas acciones. Por lo tanto, es esencial superar los conflictos internos y los temores respecto al dinero, y tenemos que verlo como lo que realmente es, no solo un medio para un fin, sino una herramienta muy poderosa para la creación de una vida llena de opciones y para la realización de contribuciones significativas en el mundo. En este contexto, el dinero se convierte en un facilitador de libertad y agente de cambio, permitiendo a las personas vivir con propósito y con abundancia. Entender el dinero como una fuerza energética abre un campo de posibilidades fascinante y profunda. El dinero es mucho más
que cifras, es una cuenta bancaria, es un flujo vibrante y atractivo. De hecho, el término moneda proviene del verbo latino currere, que significa fluir. Al igual que la energía, el dinero se mueve, se transforma y circula de persona a persona, de cuenta en cuenta, y nunca está estático. Este flujo constante del dinero también abarca dimensiones emocionales. Los sentimientos que surgen al recibir un salario o un ingreso inesperado causan alegría, alivio o excitación. Esto demuestra el impacto emocional del dinero. Nuestra relación emocional con el dinero afecta cómo lo gestionamos y cómo se manifiesta en nuestras vidas. Respetar y entender estos aspectos emocionales es la clave para armonizar su naturaleza energética. Nuestras actitudes y creencias respecto al dinero determinan su flujo en nuestras vidas. Si lo percibimos con miedo o negatividad, bloqueamos su circulación. En cambio, una visión positiva y agradecida del dinero nos alinea con su abundancia natural. Adoptar una mentalidad que valore el carácter dinámico del dinero es esencial. Reconocer que es una herramienta de intercambio y valor nos permite usarlo de manera que mejora nuestro bienestar y contribuye al bien común. Al hacer esto, transformamos nuestra relación con el dinero hacia una existencia mucho más rica y armónica. No solo se trata de incrementar ingresos, se trata de cambiar nuestra energía y percepción del dinero. La prosperidad financiera se asemeja a un viaje en kayak río abajo. No basta con remar con más fuerza o seguir un mejor curso. Lo fundamental es entender y utilizar las corrientes de energía, actitud y percepción. Así como un marinero usa el viento a su favor, debemos aprender a dirigir y controlar el dinero como la energía poderosa que es. El concepto de que el dinero es malo o sucio puede ser perjudicial, ya que propaga una relación negativa y temerosa con una herramienta esencial en nuestras vidas. Lo que debemos aprender es a entender y utilizar el dinero de una manera efectiva y positiva. Primero, es fundamental reconocer que el dinero en sí mismo no posee cualidades morales, no es ni bueno ni malo. Es simplemente un medio de intercambio que nos permite comprar bienes y servicios, además de facilitar todo tipo de interacciones económicas. El valor moral que le atribuimos al dinero proviene de cómo lo obtenemos y cómo lo usamos. Decir que el dinero es malo puede llevar a evitar su manejo adecuado o incluso a rechazar oportunidades de mejorar nuestra situación financiera por creer que hacerlo nos corromperá de alguna manera. Segundo, el dinero es una herramienta de empoderamiento que, utilizado correctamente, puede mejorar enormemente la calidad de vida, permitiendo acceso a educación, salud y seguridad. Estigmatizar el dinero puede impedir que las personas busquen prosperidad financiera, lo que a su vez puede limitar su capacidad de hacer contribuciones positivas a su comunidad y su entorno. Entender el dinero como una forma de energía es crucial para aprender a manejarlo sabiamente. Debemos aprender a fluir con las oportunidades y con los desafíos financieros que se presentan, en lugar de resistirnos debido a preconceptos negativos. Tenemos que aceptar que el flujo del dinero puede ser dirigido y controlado, lo cual nos permite planificar mejor para el futuro, invertir sabiamente y utilizar nuestros recursos para maximizar el beneficio personal y colectivo. Por último, los invito a cultivar una actitud positiva hacia el dinero y deshacerse de las nociones de que es algo sucio o malo. Puede mejorar no solo nuestra salud financiera, sino también nuestra salud mental y emocional. Si vemos el dinero como algo que está alineado con nuestros objetivos y nuestros deseos, y no algo de lo que debemos desconfiar o temer, nos posicionamos mejor para tomar decisiones financieras informadas y prudentes. Este enfoque nos lleva a considerar el dinero
desde una nueva perspectiva. No es solo un medio para un fin, sino una parte integral y activa de nuestra energía vital. Cultivar una relación saludable y equilibrada con el dinero, basada en el respeto y la comprensión, nos permite verlo como un aliado en nuestra búsqueda de una vida plena y próspera. A medida que avanzamos en este camino, recordemos que cada paso que damos refleja y fortalece nuestra relación con el dinero. Cada elección consciente y cada ajuste en nuestra percepción nos ayuda a fluir con la corriente natural de la prosperidad. Al entender el dinero no solo como una posesión, sino como una forma de energía vital, comenzamos a atraer mucho más abundancia a nuestras vidas, mejorando nuestra situación financiera y nuestro bienestar general. Al concluir nuestro viaje de hoy sobre la energía del dinero, los quiero animar a seguir reflexionando y a explorar aún más el poder que esta perspectiva puede ofrecerles. Si la idea de que el dinero es una forma de energía les ha resonado, los invito a suscribirse al canal, compartir este vídeo con sus amigos o familiares y a darle like. Recuerden, la transformación hacia una relación mucho más saludable y positiva con el dinero comienza con un pequeño paso. Su camino hacia una mayor prosperidad y una vida mucho más plena puede empezar con simplemente cambiar cómo perciben y se relacionan con el dinero. Para más recursos e inspiración, no duden en visitar nuestro sitio web y unirse a nuestro canal de WhatsApp. Los enlaces están en la descripción para que puedan compartir su experiencia y crecer juntos en comunidad. Agradezco profundamente su tiempo y disposición para abrir su mente a nuevas perspectivas. Que este encuentro marque el inicio de un viaje enriquecedor lleno de crecimiento y transformaciones muy significativas en su vida, tanto financiera como su vida personal. Gracias por estar aquí. Continúen explorando, creciendo y transformando su relación con el dinero. Un cambio de percepción a la vez. Sin nada más, me despido de ustedes hasta el próximo vídeo.